Buenas tardes. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Sí. Y Paco, dos de los socios de esta tienda Play Sport, que creo que viste a casi todo el fútbol base, al menos de buena parte de Aragón, ¿es así? Sí, sí, así es. De 4 a 5 mil niños estamos vistiendo actualmente, sí. Jugadores que incluso están en la élite que cuando eran niños los hemos vestido. Ander Herrera, por ejemplo, Zapater, el de los últimos más conocidos, Vallejo, cuando estaba en el Oliver. ¿Qué necesita ahora mismo un niño o una niña que empiece en el fútbol? Esto sería la parka, por ejemplo. Para el equipamiento más de invierno. Sí. Luego, que es a lo que vamos ahora, claro. Sería el chándal, que aquí lo tienes expuesto, por ejemplo. Chándal completo. La mochila, ¿vale? Y luego pues hablamos del polo, su correspondiente bermuda. Esto sería para ir a los partidos, ¿no? Pues como un equipo profesional prácticamente. Todo, exacto. ¿Vale? El de jugar, el equipo de entrenar. Sí, y luego ya la camiseta de entreno con su pantalón de entrenamiento y la sudadera para el invierno y el pantalón largo para entrenar de invierno. ¿Cuánto costaría el equipo completo ahora? ¿Una media? Más o una menos media cuánto... sobre 160 euros, puede ser 140, puede ser 200, depende de la marca. ¿Eso sin contar las botas o contando las botas? No, sin contar las botas. ¿Te gustan mucho, mucho? Las tengo, pero ahora estoy mirando entre estas, pero sin tacos. Las tienes, pero ahora igual te gustan más estas. ¿Y esas botas por qué te gustan tanto? A ver. Porque las lleva un jugador de Manchester City que me gusta. Hombre, son chulas, pero las que estabas mirando entonces, las que esas tienes... Son las que tengo ahora. ¿Y de quién son? ¿Quién las lleva? Messi. Las lleva Messi. ¿En qué equipo juegas? En el Ranillas. ¿En el Ranillas? ¿Y de qué posición? De medio centro. ¿Qué tal? ¿Va a empezar bien la temporada? Sí, fuerte. ¿Fuerte? La temporada pasada con estas metí 5 goles. O sea, has tenido casi todas. Esas te han ido bien, ¿no? Esas son las de Cristiano Ronaldo. Sí. Bueno, pues oye, no sé, ¿tus padres qué te dicen de cambiarte de botas? A lo mejor me las podrían coger. A lo mejor, o sea que... Porque como me las acabo de coger... ¿Son muy caras o qué? 60. 60. Bueno, ¿y tienes algo ahorrado? Bueno. Bueno, pues yo creo que si te portas bien y eso, igual caen, ¿no? Sí. Tú pones cara así de, por favor. Aquí vendéis muchas espinilleras también personalizadas, que es ahora como lo último. Sí, eso fue también una idea que nos surgió y lo cierto es que está teniendo mucho éxito, que la verdad que quedan preciosas porque sale la foto que ellos quieren elegir. ¿Cuánto valen unas espinilleras? Estas espinilleras concretamente las vendemos a 38 euros. ¿Y desde qué edades se equipan aquí los futbolistas? Las categorías serían escuela, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Así que tenés desde esos chiquitines hasta el fútbol base, regional. Hasta regional. Que ya pues, bueno, pueden tener ya... Sí, a partir de 18 años, 19 ya son regionales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con las manos en la masa te pillamos. Sí. O sea, ¿esta es una camiseta de un club? Sí, de un club. Sí, esta es del ¿De Teruel? ¿Y cuántas de estas puedes llegar a hacer estos días, Juan? Pues estamos haciendo 14, 15... Claro, cada una te puede llevar media hora, una hora, según depende de si hay que poner el número, si hay que poner el nombre, escudos, depende de cada equipación, tardas un poco más, un poco menos. Por ejemplo, acaba de terminar de hacer una equipación, que esta es, pues fíjate. Entonces, van a empezar la liga este sábado y le hemos preparado, pues eso, la equipación ya, con su nombre y su número que ha elegido. Mañana estrenamos esta camiseta. Perfecto. Le damos suerte a este 17 y que meta muchos goles, si ¿no? Mete goles, que os dedique uno. Eso es. A ver, esas botas rosas, ¿para quién son? Para mí. ¿Para ti? ¿De qué juegas? ¿De qué posición? De defensa. ¿Y dónde? En Los Molinos. ¿Sí? ¿Estas son las que más te gustan? De momento sí. Como normalmente son así, de esas amarillas, rojas, azules, un poco más de chicazo, me gustan estas. ¿Estas de chica? Sí. Que ya es hora de que se vean cosas de chica. Sí. Sí, por aquí hemos visto pasar mucha gente, muchos que, como ha comentado Pepe antes, que han llegado, ¿no? Han pasado muchos futbolistas profesionales desde pequeño. Lo importante, yo siempre lo he comentado a los padres, que el crío se divierta. En el momento que un crío no se divierte es como una obligación llamar. Y sobre todo el aprendizaje de los valores que tiene el deporte, ¿no? Uh-huh. Pues yo los comparo un poco como es la vida real, ¿no? El sacrificarte, entrenar, ganas, pierdes, el compañerismo, que al final es lo que te queda. Pues nos quedamos con ese mensaje, Paco, y que vaya fenomenal. Gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, adiós. Hasta luego.